En la vida las amistades toman formas diversas y significativas. Algunas son como hermanos con una unión inseparable. Otras, aunque no estén juntas todo el tiempo, tienen una alianza inquebrantable. Y luego están esas amistades breves destinadas a durar solo un instante, pero que nos enseñan lecciones invaluables. RoboDreams explora precisamente esto, mostrándonos cómo la soledad, el valor de la amistad y la apreciación de esos pequeños momentos de felicidad se entrelazan en el viaje de la vida, y la importancia de dejar ir a las personas cuando es necesario. En las calles de Manhattan en los años 80, un perro solitario llamado Dog construye un compañero robot para combatir su soledad. Su amistad crece en la ciudad, pero un día trágico en la playa deja al robot oxidado y solo. Dog regresa a su vida anterior, enfrentando el desafío de seguir adelante sin su amigo. A medida que las estaciones cambian, lucha por superar la pérdida. A lo largo de mi vida he visto varias series y películas animadas, desde mi infancia viendo los Bayordigans hasta adentrarme en la complejidad de las cintas del estudio Ghibli o en el drama de BoJack Horseman. Puedo decirles que he disfrutado de una amplia gama de animación. Sin embargo, siempre guardaré un lugar especial en mi corazón a esas caricaturas que lograron cautivar mi atención sin necesidad de palabras. Tom y Jerry, La Pantera Rosa, Pingu, Shaun el Cordero, los clásicos episodios de los Looney Tunes, episodios silenciosos como el de los Padrinos Mágicos o el de BoJack Horseman. Y cuando vi RoboDreams, me encontré ante una animación que, al igual que esas animaciones, transmite una gran cantidad de emociones y lecciones sin pronunciar una sola palabra. La película explora el tema de la pérdida y la dificultad de aceptarla y superarla. A través de una narrativa sin diálogos, nos sumerge en la historia de un personaje que enfrenta la pérdida de un querido amigo. Esta historia es tan conmovedora y auténtica que nos recuerda que la pérdida es una parte inevitable de la vida, y que dejar ir es un acto de madurez. Sin embargo, también nos enseña que los recuerdos de esas conexiones perdidas nunca desaparecen por completo, y que las amistades, aunque efímeras, dejan una marca duradera en nuestras vidas. RoboDreams también nos muestra que la soledad puede ser un motor para buscar nuevas conexiones y amistades. A través de su protagonista experimentamos la necesidad humana de compañía, y cómo la búsqueda de nuevas relaciones puede ser una forma de sanar las heridas del pasado. La película nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir adelante, encontrar la felicidad y aprender de nuestros errores, convirtiendo la soledad en una oportunidad para un crecimiento personal. La animación de RoboDreams puede no ser la mejor en términos técnicos, pero su belleza radica en lo que logra transmitir emocionalmente y en su capacidad para darnos una poderosa lección de vida. Además, algo que se roba la película es la canción de September, que complementa muy bien a la historia de la película. Creo que cada persona encontrará su propia interpretación de RoboDreams, y eso la convierte en una experiencia única y personal para cada uno. A través de sus personajes y su historia, nos enfrentamos a nuestras propias emociones y experiencias, reflexionando sobre nuestras vivencias pasadas y presentes, haciéndonos ver que, a pesar de la pérdida, siempre hay esperanza de encontrar la felicidad y la conexión nuevamente. RoboDreams es una película que perdura en la mente y en el corazón mucho después de verla. Su mensaje sobre la amistad, la pérdida y la aceptación es muy profunda al hacernos ver que, aunque el camino hacia la felicidad puede estar lleno de obstáculos y pérdidas, siempre hay una luz al final del túnel. RoboDreams se convierte en una experiencia personal para cada espectador. Sin diálogos, la película nos conmueve con una historia sobre la pérdida, la amistad y la esperanza. Además que su mensaje sobre la aceptación y la búsqueda de la felicidad resuena en el corazón, dejando una huella imborrable. La simpleza de su animación se ve compensada por la profundidad de su mensaje. Por todo esto, yo le doy un 9.7. RoboDreams no solo entretiene, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la vida. Además que te hará reír, llorar, pensar y te dejará con una sensación de paz y esperanza. Pero esta es mi opinión. Ahora dime en los comentarios qué opinas de esta película y qué calificación le pondrías. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Juan Manuel Huerta y esto es Cine a tu lado.